Pero antes eh, empezaremos con una palabra de oración. Señor, estamos eh, y queremos agradecerte porque es solamente por tu gracia que estamos aquí presentes. Y Padre, al tratar de en este tiempo ahora de entrar en tu palabra, Padre, queremos ir renovando nuestra mente desde ese punto de vista divino o, o humano, irnos yendo, Señor, hacia lo tuyo, lo divino, Señor, y lo que tú estableciste, el mensaje que tú diste. Padre, la verdad es una y, y queremos eh, que tu Espíritu Santo nos vaya enseñando ahora, Señor. Padre, que seamos todos edificados, lo pedimos en Cristo Jesús, amén. Ok, entonces eh, vamos a ir con las instrucciones sobre la fe y vamos a leer el pasaje de, de Mateo. Pero antes, el hermano, el hermano Brett dio una muy buena explicación en, en mm -hmm. la sección de preguntas sobre la fe. Eh, no pretendo tratar de dar una mejor, solo voy a dar el mío, <laughs> eh, que es eh, mi, mi, mi forma de verlo, tal vez. Eh, Obviamente eh, no tan bueno tal vez, pero es sin embargo el mío. Entonces, eh, yo tengo una hijita de 6, 7 años y ella se llama Rachel. Ahora, Rachel es la que nos hace reír, pero también nos hace llorar. Ahora es, es ese tipo de personaje. Y. Eh, nos sentimos muy eh, bendecidos del Señor al poder tener la oportunidad de, eh, de instruirla en los caminos del Señor y a que a muy pronta edad ella entienda un evangelio claro, de que ella entienda qué es la gracia y de que ella no puede hacer nada para merecer eso, de que ella pueda vivir descansando. En eso y no eh, tal vez como yo, yo viví, tratando de alcanzar algo que era inalcanzable. Y, eh, pero Rachel, eh, cuando tenía, no sé, sería cuatro años, nos fuimos a la piscina y mi hijo es un poco miedo lento y el agua estaba frío y él es flacuchento, entonces. No estaba muy animado a entrar. Bueno, poco a poco ya le animamos. Pero Rachel, al revés. Ella ni siquiera sabía qué temperatura estaba el agua. Me vio en medio de la piscina y se lanzó. ¡Daddy! Y se lanzó así. Y claro, ella sabía que su papá le iba a agarrar. Ahora. Estaba todo bien y, y, y se salió del agua y se volvió a, a volvió a saltar Daddy, y cada vez un poco más largo, un poco más largo, ¿no? Bueno, pues en, en, en eso de lo que el, el hermano vio que ella se estaba divirtiendo tanto, pues dijo el otro, ¿no? ¡Daddy! Y él es un poco más grande, ¿no? Pues entonces el uno saltaba de un lado y la otra del otro lado y, y estuve así, ¿no? Bueno, en, en una de esas me tomaron eh, de sorpresa, me tomó el, el, el mayor, el varón, y, y me hizo caer a un lado. Y no me dio tiempo para agarrarla a la otra. Y, y Daddy se fue para abajo. Eh, y, y, y pues ahora, hasta el día de hoy, tiene siete años, somos tres años ya. Hasta el día de hoy, ella no salta a la piscina. Daddy, ya no hay eso. Y yo, y yo trato, ¿no? Yo, confía en mí, Rachel, confía en mí. Ni idea, no confía. Entonces, esa es la diferencia, ¿no? Con nuestro Señor. Eh, el Señor nos está diciendo, nos está llamando, confía en mí. El, 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 la diferencia, ¿no? Lo, el, el objeto de nuestra fe. Mi hija, mi, mi hija, en realidad mi hija me confía bastante. Vamos a pasear en moto y todo. Más rápido, Daddy, más rápido. Cuando se trata de la piscina, pero ni idea. Este, me, este me falló y ya ahí lo dejamos. Dice, ¿no? El Señor no nos falla, no nos falla. Es digno de nuestra confianza, nuestra fe. Depositar en él. Entonces vamos caminando, hermano, eh, cuatro, 14 al 18, por favor. Cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él, diciendo, Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Respondiendo Jesús dijo, Oh generación incrédula y perversa, ¿Hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? traédmelo acá. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Muy bien. Catorce y quince. Un padre explicó vívidamente el sufrimiento de su hijo endemoniado. Dice, es un lunático, es enfermo, cae al fuego y al agua. Ahí sentimos el, el dolor del Padre y a la vez en el versículo 16 estaba decepcionado debido a que los discípulos no pudieron echar fuera al demonio. El Señor va a usar esto para irles enseñando. Y vemos el, el cambio, ¿no? Poco a poco estamos viendo desde las multitudes y se va a ir enfocando la enseñanza del Señor Jesucristo hacia sus discípulos. El 17, el Señor reprendió a esa generación de judíos por no confiar en Él. Los discípulos necesitaban aprender a vivir por la fe antes de que Él los dejara. Antes de que Él los dejara. 18, Jesús proveyó más evidencia milagrosa para mostrar que Él era de hecho el Mesías. Y esto era, esto era la razón por hacer las, los milagros, era para demostrar quién era. No era para que creamos en Cristo por, para hacer milagros, sino confirmaba quién era Él. 19 y 20, hermano. Viniendo entonces los discípulos a Jesús, aparte dijeron, ¿Por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús les dijo: Por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: Pásate de aquí allá y se pasará, y nada os será imposible. Okay. 19 dice: Los discípulos no entendieron las consecuencias futuras de su falta de fe. La cual se había manifestado en su incapacidad de, de expulsar el demonio. Versículo 20. A. Ah, Jesús señaló que Dios necesita sólo una mínima cantidad de fe para actuar en nuestro lugar. Ahora, esto no está hablando de una fe. Eh, una vez más, esto, esto vuelve a la, a la fe, eh, a, a dónde deposita uno la fe. Eh, si la fe está en el Señor, pues el poder de dónde viene, el poder de, de, de creer, el, el poder de, de pensarlo. Mi hija un día llegó y yo no sé quién le había enseñado, pero ella llegó y había hecho algo mal y, y le estaba doliendo le estaba molestando la conciencia y ella llegó y, y realmente al final de la noche ella ya estaba que necesitaba hablar necesitaba eh, 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 que algo le estaba molestando y bastante y ella entró en, un, en como que un trance y, y decía eh, eh, tengo que creer, tengo que creer en la, en la sangre, en la sangre, es la sangre, es la sangre. Y, y como que ella tenía que hacerlo real, la sangre, por creerlo. Ella tenía que, que hacer, ¿dónde estaba su enfoque? ¿Su enfoque estaba en lo que, en la sangre? No, estaba en lo que ella tenía que creer. Es, es, es diferente. 20b Dice los discípulos tuvieron que aprender a vivir por la fe porque Jesús no siempre estaría con ellos. Entonces les está preparando para lo que viene por delante. Y a continuación vamos a ver que les dice: yo yo me voy. Eh, marcos nueve 29 hermano y les dijo este género con nada puede salir sino con oración y ayuno marcos señaló como creyente que como creyentes expresamos nuestro grano de mostaza de fe mediante la oración ferviente una vez más no es no es por el hecho de que uno ore fervientemente es el hecho de que uno está eh, creyendo en el objeto que es nuestro señor Muy bien, entonces ahora vamos a ver acerca y el Señor Jesucristo va a enseñarles sobre su muerte y los impuestos, pero antes veremos un poco de la fe. La fe viene por el oír la palabra de Dios y esto es esto es por eso es que es tan importante esto de la predicación, es que así es este medio es el, la que el Señor utiliza. Y es predicando su palabra. Y por eso es también muy importante predicar claramente este Evangelio. La fe involucra el creer y el contenido de lo que es creído. Hebreos 11, 1, hermano. Es pues la fe la certeza de lo que se espera. La convicción de lo que no se ve. La convicción de lo que no se ve. Eh, el creyente que vive por la fe opera en la realidad presente de que las promesas de la palabra de Dios son más reales que los problemas del mundo. Adelante. Porque todo el que es nacido de Dios vence al mundo y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Muy bien. La enseñanza sobre su muerte y los impuestos. Ahora, es, es, esto yo estuve estudiando esto y realmente me, me, me pareció muy, muy hermoso el pasaje. Eh, no es que lo escogí, sino que se me fue dado y, y realmente no lo había visto de esta manera antes. Pero el Señor Jesús... Está empezando a tomar más eh, tiempo a, eh, a solas, está enseñando más directamente a sus discípulos. Y les va a empezar esto del discipulado. Y les va a preparar en mente para lo que viene por delante. Él sabe, él sabe. Él sabe lo difícil que va a ser una vez que se va. Él sabe los conflictos que van a tener. Él sabe eh, las circunstancias que van a haber, eh, van a haber eh, hermanos débiles en la fe que van a tener que con mucho cariño eh, levantar cuando están caídos, van a haber hermanos que ellos van a tener mucho cuidado de cómo les, de cómo les cuidan, de cómo les tratan, van a haber eh, muchas diferentes situaciones y ellos deben irse preparando. Entonces el Señor Jesús, para empezar, eh, vamos a ver este 30 al 32 de Marcos. Habiendo salido de allí, caminaron por Galilea, y no quería que nadie lo supiese, porque enseñaba a sus discípulos y les decía: El Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, pero después de muerto resucitará al tercer día. Pero ellos no entendían estas palabras y tenían miedo de preguntarle. Ahora, una vez más, eh, ellos no entendían por qué. Pues ellos estaban esperando al Mesías que vendría a, a, a conquistar. Ellos estaban esperando un Mesías eh, diferente al que estaban viendo, tal vez en este momento. Y no tenía sentido: si acaba de llegar, ¿para qué va a morir? No, no eso no va. Entonces, por eso es que ellos no están entendiendo. Eh, no leímos el anterior, ¿no? Jesús quería permanecer sin ser reconocido para así poder enseñar a sus discípulos en privado sobre los acontecimientos que rodearían su muerte y resurrección. 32. Las presuposiciones de los discípulos acerca del Mesías como rey hacían de su muerte y resurrección algo difícil y aún doloroso de entender para ellos. Y es ese, esa misma presu, presuposición de que el, del, del Mesías como rey que les lleva a esta competencia, más luego de, de, de quién era el mayor, quién iba a ser el mayor eh, en el reino. 24 y 25, hermano, de Mateo 17. Cuando llegaron a Capernaum, vieron a Pedro los que cobraban las dos dragmas y le, di y le dijeron: ¿Vuestro maestro no paga las dos dragmas? Él dijo: Sí, y al entrar él en casa, Jesús le habló primero, diciendo: ¿Qué te parece, Simón? ¿Los reyes de la tierra de quién cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos? O de los extraños. Muy bien, para variar, Pedro impulsivamente respondió con un sí a la pregunta sobre los impuestos. 25 b el señor Usa usó esta situación como un momento de enseñanza para explicar de nuevo los hechos sobre su mesianismo. Él no tenía por qué pagar impuestos. Pero va a usar esto el Señor para enseñarle algo importante. 25. C. Cristo hizo un reclamo sutil a la deidad, diciendo que todo el mundo paga el impuesto del templo excepto el Hijo de Dios. 26 y 27. Pedro le respondió: De los extraños, Jesús le dijo. Luego los hijos están exentos. Sin embargo, para no ofenderles, ve al mar y echa el anzuelo, y el primer pez que saques, tómalo, y al abrirle la boca hallarás un estatero. Tómalo y dáselo por mí y por ti. 26. Dios el Hijo estaba exento del impuesto del templo, y todos aquellos que están en el Hijo. Quedarían exentos también todos aquellos identificados en Cristo. Esto podemos ver en, en Romanos 5 al final. 17:27. Después de haber enseñado la verdad necesaria, Jesús pagó el impuesto para evitar que se convirtiera en una distracción. Interesante, él no tenía por qué pagarlo pero para evitar que haya eh, cualquier, cualquier eh, distracción, como dice aquí, eh, para no ofender Muestra humildad en pagar lo que realmente no era necesario pagar. Y esto va a, así enseñarles que tendrían que eh, practicar la, la humildad. segunda Timoteo 2:23, hermano. Pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas. Entonces esto era un tema realmente insignificante. Pedro, entonces, tomando el paso de la de la humildad para no ofender, pagan el impuesto. La enseñanza sobre la humildad y la arrogancia. Esto vamos a ver en Marcos y leeremos eh, 33 y 34. Y llegó a Capernaum y cuando estuvo en casa les preguntó: ¿Qué disputabais entre vosotros en el camino? Mas ellos callaron porque en el camino habían disputado entre sí. ¿Quién había de ser el mayor? Ahora, esto es, esto, yo siempre había tomado esto y dicho, qué arrogantes, que, y, y claro, eran, pero si, si ellos están enfocados en un reino físico, pues sí, tendrían que, si son los doce de Jesús, tendrían que, que reinar, en cierto sentido. Entonces ellos lo están viendo de, ese, de esa manera, ¿no? Entonces, eh, esta discusión sobre quién había de ser mayor en el reino indicó que los discípulos siguieron concentrándose en la corona en lugar de la cruz. Su enfoque estaba en el Mesías como rey. 34. Su silencio indicaba que conocían que la discusión era incorrecta. La, eh, 34 otra vez, hermano. Mas ellos callaron porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. Jesús les pregunta de, quién, de qué hablaban. Al venir él sabía bien lo que hablaban, pero quería enseñarles algo. 35 al 37. Entonces él se sentó y llamó a los doce y les dijo: Si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Y tomó a un niño y lo puso en perdón, medio de ellos y tomándole en sus brazos les dijo, el que reciba en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí, y el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió. 35, ah, vamos a mirar aquí una, un contraste eh, entre la humildad y eh, la, la arrogancia. La humildad en Cristo, es decir, en Cristo Jesús, eh, hay, eh, vemos que hay abnegación, autocontrol, autosacrificio y autoexaminación. Estos son resultados al andar con Cristo. Hay estabilidad, paciencia, valentía y sabiduría. El temor de Jehová es enseñanza de sabiduría y a la honra precede la humildad, Proverbios 15, 33. Por otro lado, las actitudes de, de la arrogancia tenemos... El yo, ahí está, no se ve, no se nota, en el medio está el yo. Autojustificación, autodecepción, autoabsorción y autogratificación. Todo gira en torno de mí. Y por ende vemos amargura, murmuración, envidias y celos. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Santiago 4:6. Jesús se sentó para indicar la importancia de la lección. Jesús enseñó que la clave de la grandeza es la humildad y ellos tenían mucho que aprender todavía de eso. La lección práctica de un niño ilustró la humildad del simplemente creer. Simplemente creer. Una fe sencilla. 37. La unidad espiritual existe entre el creyente humilde que sirve, Jesús que fue enviado, y el Padre que lo envió. 38. Hermano. Juan le respondió diciendo, Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonios, pero él no nos sigue y se lo prohibimos porque no nos seguía. Ok, entonces aquí vemos ya cierta, cierta pauta como que ellos eran los únicos protectores del mensaje, ellos eran los únicos que podían hacerlo correctamente. Y esto para ellos eh, estar y trabajar bien luego con los creyentes tendrían que aprender más bien a incentivar que otros lo hagan. Y eh, la conciencia de Juan se conmovió con las palabras del Señor y se preguntó si habían actuado correctamente. 39, 41, hermano. Pero Jesús dijo: No se lo prohibáis, porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre que luego pueda decir mal de mí, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Y cualquiera que os diere un vaso de agua en mi nombre, porque sois de Cristo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. El Señor enseñó la imposibilidad de la neutralidad con respecto a Él y su ministerio. No se puede servir a dos señores. 42, hermano. Cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que cree en mí, mejor le fuera si se le atase una piedra de molino al cuello y se le arrojase en el mar. Okay. 42. Dios disciplinará severamente a aquellos que causan que los creyentes débiles tropiecen. 18:7, hermano, de Mateo. Hay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que venga tropiezos para que hay de aquel hombre que viene, que por quien viene el tropiezo. Una piedra de tropiezo es cualquier persona que causa la caída de otros en su caminar espiritual. Jesús dijo que las piedras de tropiezo siempre serían prevalentes y que deberían tener cuidado porque Dios los juzgará con severidad. Severidad. Romanos 1, 32 dice que es digno de muerte. Podemos leer, hermano, 1 Corintios 10, 32. No seáis tropiezo ni a judíos ni a gentiles ni a la iglesia de Dios. Entonces... Eh, no hay que ser piedra de tropiezo a nadie. Esto es en general. 188 quitar la mano enfatiza las acciones y la eliminación de la mano simboliza la necesidad de eliminar cualquier actividad que prohíbe la fe en Cristo. Vamos a leer 8 y 9, hermano. Por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, Córtalo y échalo de ti. Mejor, que, mejor te es entrar en la vida cojo o manco que teniendo las dos manos o dos pies ser echado en el fuego eterno. Y si tu ojo te es ocasión de caer, sácatelo y échalo de ti. Mejor te es entrar en un, con un solo ojo en la vida que teniendo dos ojos ser echado en el infierno de fuego. Ahora, aquí eh, no hay que tomar esto como si fuera una cosa eh, eh, literal en el sentido de que eh, vamos a mandar, eh, está enseñándose en sí un principio y es muy importante tomar esto, eh, en, está dando ejemplos ex, eh, eh, extremos ¿ya? y eh, es muy importante aplicarlo de esta manera, que son principios que debemos aprender. Eh, aquellos eh, que van eh, ya más maduros en la fe y están tomando una iniciativa en el ministerio, etcétera, de no ser piedra de tropiezo. 9.45 de Marcos, hermano. Y si tu pie te fuera ocasión de caer, córtalo. Mejor te es entrar en la vida cojo que teniendo dos pies ser echado en el infierno. Al fuego que no puede ser apagado. Entonces, mejor es perder el pie, mejor es perder el pie a, 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 a hacer, hacer tropezar, es decir, o, a, o hacer caer. El pie enfatiza ir a hacer algo y la eliminación del pie enfatiza de una manera exagerada la importancia de no desviar a nadie. ¿Ya? ¿Sí? Entonces, no, no se está hablando aquí de una pérdida de salvación o una cosa así, se está dando una enseñanza, un principio acerca de, de, de no ser piedra de tropiezo. Y esto, obviamente, Él está hablando aquí a sus discípulos. 18:9 El ojo se refiere a desear cosas lujuriosas, concupiscencia. La imagen exagerada de remover la mano, el pie y el ojo muestra la importancia que Cristo pone en no ser de tropiezo ni para ti ni para otros. ¿Ya? El uso de la mano, el pie y el ojo demuestra que la tentación y el tropiezo viene en diferentes formas e impacta a los individuos de diferentes maneras ellos debían andar con cuidado debían andar con calma en humildad 18.10 hermano de Mateo 18, mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Jesús advirtió severamente a sus discípulos a no desviar, confundir o pecar contra los débiles en la fe. Y el niño representa a la persona débil en la fe. Segunda Corintios 6:3, hermano, No damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo para que, nuestros, para que nuestro ministerio no sea vituperado. Y es así, ¿no es verdad que cuando eh, vemos en alguna iglesia o en alguna eh, situación así donde el líder. Eh, cae o ocasiona caer, pues si el de arriba ocasiona la caída, mucho eh, puede ocasionar mucho problema. Mucho, eh, vienen muchos, eh, caen con él. Entonces es, es muy importante para que los discípulos vayan aprendiendo esto. Eh, Marcos 9:48 y 49. Donde el gusano de ellos no muere. Y el fuego nunca se apaga, porque todos serán salados con, con fuego y todo sacrificio será salado con sal. Este pasaje difícil enfatizó la necesidad de, la, de quitar de en medio cualquier cosa que causa tropiezos. Una vez más, está usando ejemplos extremos para enseñarles un principio muy importante. Marcos 9:50. Buena es la sal, mas si la sal se hace insípida, ¿con qué la sa sazonaréis? Tened la sal en vosotros mismos y tened paz los unos con los otros. El orgullo contencioso quita la utilidad del creyente, por lo tanto la humildad debe ser como la sal que conserva sazona y sana. Mateo 18, 12 y 13. ¿Qué os parece? Si un hombre tiene cien ovejas y se descarría una de ellas, ¿no deja las noventa y nueve y va por los montes a buscar la que se había descarriado? Y si acontece que la encuentra, de cierto os digo que se regocija más por aquella que por las noventa y nueve que no se descarriaron. Muy interesante aquí. ¿Cómo.? Y honestamente yo tiendo a pensar en los 99. Yo tengo que cuidar por las masas, pues no, es el grupo grande, hay que mantenerlo grande y unido. Pero él está enseñando muy lo contrario, cada individuo, cada persona es importante. El creyente humilde va y busca lo que se ha perdido, un hermano más débil que se ha desviado de la verdad espiritual. Versículo 14. Mateo 18, 14. Así no es la voluntad de nuestro Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeños. Dios el Padre es el mejor ejemplo de buscar a alguien. Se, se, que se haya ofendido. Dios el Padre es el mejor ejemplo de buscar a quien se haya ofendido. No dejó al mundo en un estado indefenso, sino que reconcilió al mundo consigo mismo por medio de Cristo en la cruz. Vamos a leer 2 Corintios 5, 18, 18 al 21, hermano, por favor. Y todo esto proviene de Dios quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que nosotros, embajadores en, nom en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios, al que no conoció pecado. Por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Qué lindo, verdad, hermanos, que Dios está reconciliando al mundo a sí mismo y nos utiliza, nos incluye en eso. Que eh, tenemos el pecado, eh, todos pecaron eh, y Dios envió a su Hijo Jesucristo. Eh, dice que Dice que estimó no ser igual a Dios, se despojó a sí mismo, fue obediente hasta muerte de cruz. Eso fue por nosotros, para reconciliarnos con Él. Segundo Corintios 2, 21, se hizo pecado por nosotros. No, eso no es, ¿o sí? A 5, 21. Sí, por nosotros se hizo pecado. ¿sí? Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Primera Timoteo 2, 5 y 6 se dio a sí mismo por nosotros. Y ahora nosotros eh, somos embajadores y somos parte de ese proceso, de, de ese proceso de reconciliación. Y vamos en nombre de él. Primera Corintios 5:19, Dios en Cristo está reconciliando consigo al mundo. Y ahora en nuestro andar por fe, estamos, y es lo mismo, esa reconciliación es continua, reconciliación para creer en Cristo, para salvación y una continua reconciliación con Él, por fe, en nuestro andar diario. La enseñanza sobre la disciplina y el perdón, Mateo 18, 15 al 35. Vamos a leer aquí, el versículo 15, hermano. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Muy bien, entonces el procedimiento humilde, ¿verdad? Con calma, hay un, hay un procedimiento a seguir, cómo restaurar, eh, cómo tratar la disciplina para que haya esa reconciliación. Tiene que, el, el, el fin de la disciplina es reconciliar, muy importante. Entonces lo primero que vamos a hacer, no anunciarlo en público ni avisar al otro para que haya eh, murmuraciones, sino que vamos a ir en privado de uno a uno y hablar con la persona. Jesús introdujo un principio general de cómo tratar con un creyente y lo aplicó a la iglesia. Ya cómo manejar el pecado, los conflictos y no ser piedra de tropiezo ni para ni para otro ni para uno mismo. 16 Si la confrontación privada inicial no produce un cambio, el siguiente paso es tomar dos testigos. Para una segunda confrontación. Entonces vemos aquí un proceso y eso, eh, ese principio lo hallamos en el Antiguo Testamento en cuanto a los testigos. Pero eh, va, va a haber un, un proceso a seguir para que este hermano sea restaurado, para que se dé cuenta del error. 17 hermano. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Ok, entonces si él, pues, eh, si él eh, pri en privado, de persona a persona, no entiende, pues vamos dos y, y, y hablamos eh, con él. Y si no, pues ante la iglesia. Y si aún no, pues ya ahí empezamos a ver tomas eh, más drásticas, el paso final consiste en excluir a una persona del compañerismo o comunión hasta que ella se arrepienta, es decir, cambiando su pensamiento acerca de su pecado. Tiene que cambiar de mente acerca de su pecado para ser una vez más reconciliado. Y estar una vez más en comunión con el Señor. 18 a veinte hermano. De cierto os digo que todo, el que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Ese versículo muchas veces ha sacado de contexto. Estos versículos tratan con el asunto judicial de la disciplina corporativa. La disciplina en la iglesia debe ser ejecutada por el acuerdo de toda la asamblea después de buscar la restauración del creyente. Y el fin de la, de la disciplina es esa. Siempre con una actitud de humildad. Siempre con una actitud de humildad. 21, hermano. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta siete? La pregunta de Pedro tenía que ver con el perdón personal en lugar de asuntos judiciales de toda la asamblea. 22. Jesús le dijo, no te digo hasta siete, sino hasta, aún hasta setenta veces siete. Solo la humilde dependencia en Dios puede producir este nivel de perdón. Mientras haya un sincero eh, pedido de, de, de ser perdonado, uno debe perdonar. 23 al y eh, 35 hermano por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos y comenzando a hacer cuentas le fue pres presentado a uno que le debía diez mil talentos a este como no pudo pagar ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que le pagase la deuda. Esta parábola sobre el reino ilustra que Dios perdona más de lo que nosotros jamás tendríamos que perdonar, y que perdonarnos mutuamente es importante para Él. Ahora, en este proceso de discipulado, uno tiene que perdonar bastante, ¿no es verdad? Fíjense, fíjense, y doy como ejemplo mi persona. Yo vengo aquí, eh, claro, el hermano Brett nos está disipulando, etc. Y estamos en un proceso, todos estamos en ese proceso. Pero sube John y hace sus macanas con sillas y con... con, con... Ahora, el hermano Brett fácilmente podría decir, John, eso es una soncera, dejemos la silla. Fácilmente, él... él, él, él ¿Ya? Entonces, la, sin embargo, la actitud humilde es, es que a veces hay que perdonar ciertas cosas para que haya un crecimiento, una madurez, para que yo mismo se dé cuenta que la silla no es... ¿no? Aunque la silla estaba muy buena. ¿eh? Se dan cuenta, ¿no? Se dan cuenta. Entonces, el sentir de que tenemos que a veces, tenemos que a veces perdonar a aquel que, que, que está viniendo. Eh, ciertas cosas para enseñar una lección mayor, para que él pueda aprender solo equivocándose a veces, pero eh, ir, ir aprendiendo eso. Esta parábola resalta la necesidad de la humildad en el perdón. ¿Ya? Y a veces la humildad se practica en silencio. El reconocimiento de nuestras propias fallas es lo que nos hace posible perdonar a los demás. Todos hemos sido neófitos en un momento, algunos de nosotros seguimos, seguimos en ese paso, aprendiendo. Ya, pero van a venir otros por detrás. Debemos acordarnos lo difícil que es y a veces callar, apoyar, sabiendo que hay eh, cosas que hay que perdonar. Y ayudarle a, a poder madurar, a crecer. Y si somos, eh, tomamos una actitud de orgullo, eh, siendo mayor, una, una pequeña palabra, una pequeña cosa. Imagínense, Brett subió la otra noche y, y se hizo la burla de, de, de mi silla. No, hermanos, es serio eso. A veces, a veces es no, para aquel que está andando en la carne, hermanos, y si uno está en la carne y, y algo así tan sencillo, tan chiquito, tan. Pero si el hermano Brett lo hizo y, y, y me hizo un, el ridículo ahí adelante. Eso, hermanos, puede afectar. Y nosotros debemos darnos cuenta que podemos ser fácilmente, aunque no lo pensemos, podemos ser piedra de tropiezo. Ahora, el hermano Bred y yo tenemos ¿no? un, un, una relación tremenda y lo aprecio, y podemos gozarnos de esta manera, ¿no? Y eh, por eso lo uso libremente. Después me cobrará, no sé. Pero, pero hermanos, tenemos que darnos cuenta que a veces. Ya que la persona a veces está mirando hacia nosotros como ayuda, como apoyo, como, como, como dirección, cómo se hace esto, cómo se entiende esto, cómo hago esto. Y a veces podemos hacer, ¿sabes que Estoy ocupado. Y tal vez sí lo estamos, estamos ocupados, pero esa persona vino con una necesidad real. También esa persona tiene dificultades y necesidades y, y a veces nos, eh, nos encargamos de, de tener tanto ministerio y tanto que hacer y tan ocupados que nos olvidamos de, de la necesidad de, de, de recoger y, y, y de ayudar en ese sentido. Después de haber sido perdonado por Dios, el creyente en Cristo, Debería humildemente perdonar a cualquiera que le hace el mal. ¿Cuánto nos ha perdonado el Señor, hermanos? Y tan rápido nos olvidamos. Tan rápido nos olvidamos. Y somos cortos a, a no perdonar al, al que nos ofende. La enseñanza sobre las demandas del discipulado. Y saben qué, hermanos, eh, eh, de, dicho sea de paso, a veces, a veces cuando nosotros estamos en el proceso del discipulado, estamos ayudando, estamos eh, eh, apoyando y, y dando a veces nuestra, nuestra ayuda, etcétera, al hermano, hermana, eh, a veces queremos ver algo en esa persona que a mí me pareciera bien. A veces queremos ver esa persona que sea más como yo. A veces que esa persona, ese tiene una falla en tal lugar, lo tengo que ayudar a corregirlo. Y, y yo eh, quisiera que, les doy un ejemplo, cuando recién mi esposa y yo nos casamos, y ella no está aquí, está muy lejos, así que la voy a usar de ejemplo. Entonces, cuando recién nos casamos... Eh, esperábamos tener una boda de esas, o oh, ese, ese, perdón, ese, ese primer año que siempre habla, ¿no? Mi, mi amigo es consejero y dice, el, el primer año es difícil, ¿no? Dice, el resto dice es imposible. <laughs> Para nosotros fue al revés, eh, el primer año fue infernal, fue muy, muy difícil. Eh, no había luna de miel, nada de eso, eh, muy difícil muy orgullosos eh, nadie quería ceder eh, y eso que habíamos tener te, eh, habíamos eh, podido ir a, a, a unos consejeros que en vez de ayudarnos lo qué sé yo este eh, las cositas del matrimonio y una cosa muy este eh, eh, qué sé yo este algo teórico nos dio algo muy práctico y eso era cómo pelear <laughs> cómo pelear limpiamente no y en vez de atacar a la persona, debemos darnos cuenta que el problema no somos, sino hay un problema extranjero aquí y los dos hay que ver cómo solucionar. Sin embargo, no aprendimos muy bien y el primer año muy difícil. Y era mi deber cambiarle a ella a lo que yo quería que ella sea. Y yo me dediqué el primer año a cambiarle a ella. ¿Saben que 12 años después yo estoy pagando el pato por eso? Y me arrepiento, hermanos, de eso. Me arrepiento, hermanos, de eso, porque hasta ahora ella tiene rasgos de esas cosas que yo quise imponer en ella y estaba mal. Ella tiene que crecer con la ayuda del Señor, el Señor es la que la está moldeando. Nosotros, cuando tenemos un discípulo, estamos trabajando con la gente, estamos con los hermanos, dejemos que el Señor sea el que obra en su vida no tenemos que cambiarlo a, a imagen y semejanza nuestra y mi esposa hasta el día de hoy tiene rasgos de eso y estamos tratando de no este, bueno no este a, a veces claro ella me ha perdonado no pero yo he pedido disculpas etc pero las consecuencias no siguen ahí entonces eh, no, no debemos cambiar a la gente según nuestra imagen de ellos dejemos que el señor Haga su obra. Muy bien, enseñanza sobre las demandas del discipulado. Y esto es eh, para aquellos que anhelan, desean ir más allá. Esto no es para aquel que está débil del corazón. Y vamos a ir viendo, hay ciertos requisitos. Eh, 18 al 22, hermano. Viéndose Jesús rodeado de mucha gente, mandó pasar al otro lado. Y vino un escriba y le dijo, Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le dijo, Las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Otro de sus discípulos le dijo, Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi Padre. Jesús le dijo, le dijo, sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Muy bien, entonces damos un paso para atrás, volvemos a Mateo 8, pero bastante bueno el pasaje para ponerlo aquí, porque el Señor está enseñando y trabajando con sus discípulos eh, 19 y 20. El Señor respondió a la declaración del escriba con una afirmación de que el discípulo tiene... El discipulado tiene sus costos. Hay incomodidades, hay, hay inseguridades físicas. Decía que el Hijo del Hombre no tenía dónde descansar su cabeza. 21. El segundo hombre estaba dispuesto a seguir a Jesús, pero solo después de la muerte de su padre. Ahora, estos días yo estaba pensando en eso, me fui al velorio en vez de estar aquí. Ahora, si lo aplicamos literalmente, ¿no? Pero él no, no está enseñando que, que no podemos hacer eso, no, de, no debemos hacer eso, sino que eh, nuestra, nuestra vida, en eh, nuestro enfoque de vida, debe estar primeramente puesto eh, en seguir al Señor. La respuesta del Señor reflejó el hecho de que el ser su discípulo exige un compromiso total. Y es un compromiso total. Estamos vendidos al mensaje. ¿Y cuántos en la historia de la iglesia vendidos hasta la muerte? Quemados en una en una posta o han tenido que sufrir aflicción por su compromiso. Lucas sesenta y 62, hermano. Entonces también dijo otro: Te seguiré, señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús les dijo: Ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Un tercer hombre expresó su deseo de seguir al señor, pero solo después de despedirse de la gente de su casa. Y esto es esto es tan común tan eh, cuando es, cuando cuando vemos y cuando hay el momento del, del, del compromiso, muchas veces, pues, primero quiero hacer esto y ya. Cuando esto está ya, ahora sí me dedico, ¿no? Señor, dame un auto, regálame un auto y yo voy a ir a hacer las horas felices todo lado. El color rojo. Tengo uno en venta si quieren. Entonces eh, siempre siempre hay alguna condición, ¿no? Alguna cosa. Si si hay esto, pues eh, eh, ya, yo, yo prometo servirte, ¿cuántas veces hemos hecho? 62, Jesús dijo que las lealtades divididas del hombre dificultarían su discipulado. Dificultarían su discipulado. No puede uno orar mirando atrás. Miremos un poco acerca del discipulado. Como seguidores de Cristo. Debemos estar preparados para sufrir. Yo pensé que me iba a bendecir. Primera Pedro 2.21. Para de sufrir. Primera Pedro 2, 21 Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo. Para que sigáis sus pisadas. Nos dejó su ejemplo para que sigamos. Como seguidores de Cristo, debemos mantener su palabra como autoridad y prioridad. ¿Y no es hermoso poder con, eh, confiar y descansar en eso, la autoridad de su palabra? No depende de mí. Y honestamente, la verdad no, no, no necesita, no requiere defensa mía. La verdad se defiende sola. Segunda Corintios 10:5, hermano. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Como seguidores de Cristo debemos mantenernos enfocados en Él. Hebreos 12, 1 al 3. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube, de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Vamos a cambiar aquí el... Son las 12, seguimos un rato más, media hora más. O? Sí. Muy bien, disculpas, hermanos. Ahora sí. ¿Qué? El aumento en la oposición. El antagonismo familiar. Ahora sí nos vamos a otra sección. Vámonos a Juan 7, en sus uh, libros, página 92. Juan 7, 1 al 9, vamos a leer 1 y 2. Después de estas cosas andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea porque los judíos procuraban matarle. Estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos. A okay. Juan tiende a mencionar o, o, o poner sus eventos alrededor de, de, de fiestas, de eventos grandes, pero... Aquí vamos a ver eh, un antagonismo familiar entre Jesús y sus hermanos. 7.1. Con este versículo Juan resume el ministerio de Jesucristo en Galilea. Uno, por favor. Después de estas cosas andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea porque los judíos procuraban matarle. Versículo 2. Juan organizó su evangelio alrededor de las fiestas judías. Juan 2 era una boda. 5 este una fiesta. Podría haber sido la Pascua. 6 era la Pascua y 7 ahora estamos viendo la fiesta de Tabernáculos. Para un vistazo general de las fiestas judías, véase el apéndice está atrás en la página 169, pueden ver eso después. Juan tres 3, 3 al 5, hermano. Y le dijeron sus hermanos, "Sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces, porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo, porque ni aun sus hermanos creían en él." Ahora, estos hermanos posiblemente tenían buenas intenciones, pero decían, bueno, pues si vas a empezar tu negocio, si vas a emprender en tu negocio, pues tienes que hacerlo conocer. Tal vez ofrecían ideas, tal vez eh, opiniones de cómo podrían hacerlo. Ellos, eh, bueno, este, solo querían tal vez ayudar, pero dicen que se burlaban. Entonces, de, de, de una manera eh, negativa, tal vez eh, no, estaban, no estaban con él, ¿no? Entonces, eh, los hermanos de Jesús se burlaban de él porque no creían en él. Seis, hermano. Entonces Jesús les dijo: Mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. Jesús indicó que él operaba en un horario diferente al que tenían ellos. Por lo tanto, él se manifestaría en el tiempo de Dios el Padre, no el de ellos. Interesante lo que, lo que les dice ahí. Eh, dice el siguiente versículo, hermano, el 7. No puede el mundo aborreceros a vosotros. Mas a mí me aborrece porque yo testifico de él que sus obras son malas. Es fuerte el, el, lo que les dice ahí. El mundo no tiene conflicto con el mundo porque era en el mundo. La presencia misma de Jesús causó conflicto y hostilidad en el mundo. 8 y 9. Subid vosotros a la fiesta. Yo no subo todavía a esa fiesta porque mi tiempo aún no se ha cumplido. Y habiéndoles dicho esto, se quedó en Galilea. Entonces Jesús sabía que él iría a la fiesta, pero no en la gente, en la agenda arrogante de ellos. No iba a ser según la vista humana, sino iba a seguir una vista divina, según el tiempo de su Padre. Confrontación en la fiesta de los tabernáculos, aquí vamos a ver que Jesús va 7, 10 al 39, leeremos 10 y 11, hermano. Pero después que sus hermanos habían subido, entonces él también subió a la fiesta, no abiertamente, sino como en secreto. Y le buscaban los judíos en la fiesta y decían, ¿dónde está aquel? Entonces Jesús fue a la fiesta en secreto, los líderes religiosos no lo pudieron encontrar. Versículo 12: Debido a que la fiesta de los tabernáculos anticipaba el reino mesiánico, la anticipación nacional por el Mesías se intensificó. Hermano. Y había gran murmullo acerca de él entre la multitud, pues unos decían: Es bueno, pero otros decían: No. Sino que engaña al pueblo. Malaquías 3.1 dice: Mandaré mi mensajero y abrirá el camino. Juan estaba anunciando y había expectativa de que este Mesías iba a aparecer. Juan 7.13. Pero ninguno hablaba abiertamente de él por miedo a los judíos. Como sus líderes religiosos habían denunciado públicamente a Jesús, la gente estaba dividida acerca de él y no decían nada. Estaban, eh, estaban murmurando entre sí y querían saber si algunos decían que, bueno, parece que sí, otros parece que no. 14 y 15. Más a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba. Y se maravillaban los judíos diciendo, ¿Cómo sabe este letras sin haber estudiado? Alrededor del tercer o cuarto día de la fiesta, Jesús comenzó a enseñar públicamente. Lo que sorprendió a los líderes religiosos de su nivel de, 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 de conocimiento, él, él no tendría una escuela rabínica, no tenía un, eh, una enseñanza así tal vez como Pablo, ¿no? Eh, bajo Gamaliel. 16. La enseñanza de Jesús provenía de una fuente superior a los líderes religiosos. Sus enseñanzas eran de lo alto, de Dios. 16. Jesús le respondió y dijo: Mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. 17 al diecinueve. El que, quiere, el que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Pero el que busca la gloria del que le envió, éste es verdadero y no hay en él injusticia. ¿No os dio Moisés la ley y ninguno de vosotros cumple la ley? ¿Por qué procuráis matarme? Jesús desafió su incredulidad al señalar la inconsistencia de su aceptación de la ley, y él rechazó y el rechazo a él, perdón, y el rechazo a él. Veinte. Respondió la multitud y dijo: "Demonio tienes, ¿quién procura matarte? Como el asesinato violaba la ley, ellos negaron su deseo de matarlo. Al igual que Mateo 12, su acusación era que Jesús estaba poseído de, 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 de demonios. Jesús conocía su intención, él sabía lo que. Pero ellos, según la ley, no, no lo habían hecho todavía. Entonces decían: ¿Cómo? No es, no es este, debes estar loco. 7.21 Jesús respondió y les dijo, una obra hice y todos os maravilláis. Este versículo inició una cadena de pensamientos acerca de la ley que continuó hasta el versículo 24. Jesús va a demostrarles de que su sistema de ley es erróneo, que al juzgarle a él de quebrantar la ley bajo el mismo sistema eran aún más culpables. 22. Por cierto, Moisés os dio la circuncisión, no porque sea de Moisés, sino de los padres, y en el día de reposo circuncidáis al hombre. La circuncisión era la señal del pacto abrámico y tomó prevalencia sobre la ley del sábado, aunque significaba el trabajar en el día sábado. 7.23. Si recibe el hombre la circuncisión en el día de reposo, para que la ley de Moisés no sea quebrantada, ¿os enojáis conmigo porque en el día de reposo sané completamente a un hombre? Para validar su obra de sanación en el día sábado, Jesús señaló que ellos a menudo hacían su legítima obra de circuncisión en el día sábado. Juan 5.9 eh, cuando sanó al, al inválido. 7.24. No juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Jesús expuso su hipocresía y su incapacidad para, para juzgar correctamente. Ellos juzgaban por experiencias cosas externas mientras Jesús estaba mirando el intento de su corazón. Cin 25 y 27 hermano. Decían entonces unos de Jerusalén, ¿no es este a quien buscan para matarle? Pues mirad, habla, pu habla pu públicamente y no le dicen nada. Habrá reconocido la en verdad los gobernantes que este es el Cristo, pero este sabemos de dónde es. Mas cuando venga el Cristo, nadie sabrá de dónde sea. La multitud quería un veredicto de los líderes religiosos: si Jesús era un impostor, que los rechazaran, pero si era el Mesías, que lo aceptaran. 28 y 29. Jesús entonces, enseñando en el templo, alzó la voz y dijo: A mí me conocéis y sabéis de dónde soy. Y no he venido de mí mismo, pero el que me envió es verdadero, a quien vosotros no conocéis. Pero yo le conozco, porque de él procedo y él me envió. Alzando la voz, Jesús declaró que la multitud judía y los líderes religiosos no le conocían a él, ni al Padre que le envió. Versículo 30. Entonces procuraban prenderle. Pero ninguno le echó mano porque aún no había llegado su hora. Nadie podía capturar a Jesús hasta el momento decidido por el Padre. Esto es el, se está desarrollando y se va a hacer según lo que el Padre decida, 31. Y muchos de la multitud creyeron en él y decían, el Cristo cuando venga hará, señal, hará más señales que las que éste hace. Debido a que Jesús presentó la verdad claramente, muchos entendieron y simplemente creyeron en Él y fueron salvos de inmediato. ¿ya? Creyeron en, el, en que era el Mesías 32. Los fariseos oyeron a la gente que murmuraban de Él estas cosas y los principales sacerdotes y los fariseos enviaron a alguaciles para que le prendiesen. Los fariseos actuaron para tratar de detener la aceptación de Jesús por parte de la multitud. Iban a perder su popularidad y por ende su poder. 33 y 34. Entonces Jesús dijo: Todavía un poco de tiempo estaré con vosotros, e iré al que me envió. Me buscaréis y no me hallaréis, y a donde yo estaré, vosotros no podréis venir. Okay. Jesús respondió a su intento de tomarle con una declaración sorprendente acerca de su ascensión al cielo. Que en ese momento no tenía sentido, parecía contradictorio. Parecía todo, todo lo contrario al, al que estaba él diciendo que era el Mesías. Eh, 35 y 36, ¿no? Entonces los judíos dijeron entre sí, ¿a dónde se irá este que no le hallemos? ¿Se irá a los dispersos entre los griegos y enseñará a los griegos? ¿Qué significa esto que dijo, me buscaréis y no me hallaréis? Y a donde yo estaré, vosotros no podréis venir. Una vez queriendo ellos entender, eh, según... Sus ojos, lo físico, etc., los líderes religiosos lo citaron con precisión, pero no entendieron la verdad de su declaración, ya que se enfocaron en lo físico y rechazaron lo espiritual. 37. El último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz, diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Entonces la invitación de Jesús a beber era una invitación a creer en Él. Ellos, los líderes religiosos, oían y veían, pero no creían. Levítico 23, 28, en realidad hay que corregir ese versículo 28. Ningún trabajo haréis en este día, porque es día de expiación, para reconciliación delante de Jehová vuestro Dios. El último día de la fiesta... Se trataba como un sábado, no se podía trabajar. Nos recuerda que nadie puede obrar para la salvación. Ahora leeremos, eh, leeremos por favor hermano, eh, Éxodo 17, 4 al 7. Entonces clamó Moisés a Jehová diciendo, ¿Qué haré con este pueblo? De aquí a un poco me apedrearán. Y Jehová dijo a Moisés, pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel y toma también en tu mano una vara con que golpeaste el río y ve. He aquí yo estaré delante de ti allí sobre la peña de Oreb y golpearás la peña y saldrá de ella aguas y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel y llamó el nombre de, de aquel lugar Masá y Meriba por la rencilla de los hijos de Israel y porque tentaron a Jehová diciendo, ¿está pues Jehová entre nosotros o no? Vamos a seguir con este pensamiento que Jesús les hace de, de, del agua, de beber, eh, y vemos ahí en Éxodo. Cada, eh, cada día de la fiesta los judíos ceremoniosamente llevaban el agua del estanque de Siloé y la derramaban sobre el altar de los holocaustos como recordatorio de la provisión de agua de Dios en el Éxodo, el que acabamos de leer. 38 de Juan. Aquí está, vemos el pozo de Siloé, aquí en la parte de abajo, y eh, una foto actual. 38? Eh, versículo 38 de 7, sí. sí. Juan 7. El que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. En medio de este ritual, Jesús habló de ríos de agua viva para ilustrar el creer en Él. 39. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no habían... Venido, no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. El comentario de Juan indicó que Jesús habló acerca del Espíritu Santo que estaría en todos los creyentes después de su ascensión y de sentarse a la diestra de su Padre. Leeremos Juan 15, 26 y 27. Pero cuando venga el Consolador a quien yo enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, él dará testimonio acerca de mí y vosotros daréis testimonio, daréis testimonio también porque habéis estado conmigo desde el principio. Ok, pensemos un poco acerca de la venida del Espíritu Santo. Dios nos dio el Espíritu Santo antes de la ascensión de Cristo. Podemos leer este eh, Hechos 1.8 pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Eh, Segunda Corintios, o Primera Corintios, perdón, 2, 1, dice así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo, y a este crucificado. Cuatro. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Y ese es el mismo Espíritu que tiene el creyente hoy. Tenemos poder. El hombre habita en el Edén y allí libremente vivía en comunión con Dios. Un río. Salía del Edén para regar el huerto. Génesis 2:10. Y salía de Edén un río para regar el huerto, y de allí se repartía en cuatro brazos. Aquí vemos una relación entre Dios y el hombre, algo perfecto, obviamente antes de la caída. Punto C. Dios y el hombre estarán en comunión en el templo milenial el cual tendrá un río también que fluirá desde su centro y rejuvenecerá todo lo que toque. Eh, vamos a leer Ezequiel 47, 1 al 3. Me hizo volver luego a la entrada de la casa y he aquí aguas que salían de debajo del umbral de la casa hacia el oriente, porque la fachada de la casa estaba al oriente y las aguas descendían de debajo hacia el lado derecho de la casa, al sur del altar. Y me sacó por el camino de la puerta del norte y me hizo dar la vuelta por el camino exterior, fuera de la puerta, al camino de la, de la que mira al oriente. Y vi que las aguas salían del lado derecho. Y salió el, el varón hacia el oriente, llevando un cordel en su mano y, y midió mil codos. Y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Bien, estarán en comunión en el templo milenial. También el futuro templo del cielo, el futuro templo del cielo nuevo y la tierra nueva con agua que fluye de él, sirve para reflejar la creación original de Génesis 2. Algo interesante: los, los primeros dos capítulos y los últimos dos capítulos terminan. En una comunión entre Dios y el hombre, Apocalipsis 22, 1 al 3. Después me mostró un río limpio de agua, vida, de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad y a, a uno y al otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce doce frutos, dando cada mes un fruto. Y las hojas del árbol eran... Para la sanidad de las naciones, y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán. Hoy en día el cuerpo de Cristo corporalmente es un templo, uno hecho sin manos. Podemos leer este Efesios dos, veinte a 22. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien, todo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Los cuerpos de los creyentes individuales son templos donde mora el Espíritu de Dios. Templos donde mora el Espíritu de Dios. Leeremos eh, Romanos 12, 1 al 2. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, sacrificios vivos hoy en día son hechos ahí. Jesús dijo que todo aquel, todo aquel que en Él cree tiene al Espíritu Santo como una fuente de agua que salta para vida eterna. Vida eterna, Juan 4, 14, hermano. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. El agua viva debe fluir del creyente por medio de la obra del Espíritu Santo. Tito 3:5. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Cualquier persona puede beber del agua sin costo porque Jesucristo lo ha pagado todo. Cualquier persona puede creer y ser salva. Apocalipsis 22, 17. Y el espíritu y la esposa dicen: Ven, y el que oye diga: Ven, y el que tiene sed venga, y el que quiera tome, agua de, tome del agua de la vida gratuitamente. Muy bien, vamos a ir a tomar de la agua del, de la cocina ahora. No sé si hay anuncios o algo. Entonces vamos a orar para el almuerzo de, de hoy. Y como el hermano Jairo fue el primero en pararse, vamos a ponerle a orar y esperar que los demás salgan primero. Hermano Jairo.